Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Anteriormente había subido ese video y vi que les gustó bastante, que era trípticos en Canva, así que esta vez estaré haciendo una segunda parte. Pueden hacerlo de dos formas: buscar aquí una plantilla que vaya acorde a su necesidad, por ejemplo al tema que van a hablar. Entonces aquí pueden ustedes escoger ya sea colores, diseño, etcétera. Lo pueden buscar en la parte de acá también, poner tríptico y les saldrán varias medidas. Ustedes seleccionarán el que más se acople. En este caso yo quise escoger este. Hablaré un poco del romero solamente para hacer un ejemplo, para que vean que es muy sencillo y fácil hacer trípticos aquí en Canva, incluso más fácil que en Word. Aquí voy a poner como los beneficios del romero. Lo que más me gusta de Canva es que pueden ustedes seleccionar diferentes tipos de imágenes, colores, figuras, de todo, y hay unas que son gratis y son muy bonitas. Aquí en elementos buscaré con la palabra romero. Ustedes busquen aquí cualquier cosa que les interese agregar a su tríptico. Estaré agregando como ramitas así en elementos, así tipo dibujos, y también en las fotos estaré poniendo fotos reales del romero. Así que estaré poniendo algunas imágenes. Siempre les recomiendo en sus trípticos poner lo que son imágenes, fotos. También pueden poner figuras, dibujos, etcétera. Todo para dar a entender el tema que se está hablando. Lo que más me gusta de Canva es que podemos nada más con unos pocos clics cambiar los colores que ven acá. Por ejemplo, pueden quitar algunas imágenes, algunas figuras, y ustedes colocarla como mejor les parezca. Eso es lo que más me gusta, que podemos editar absolutamente todo. Algo que les recomiendo es que sean breves y claros en los trípticos que van a hacer. Otra cosa es que traten que sean llamativos, traten que se vean muy bonitos y sobre todo minimalistas. Tampoco vayan a saturarlo tanto, porque entonces la gente se pierde en lo que quiere leer y ahí perdemos lo que es el objetivo. Me encanta de Canva que podemos buscar miles y miles de imágenes que se acoplen a nuestra necesidad. Claro que ya en Canva Pro hay muchas imágenes más bonitas, pero las gratis tampoco se quedan atrás. Hay muchísimas gratis que podemos usar y que son muy bonitas. Así que no es necesario que tengamos el Pro, pero si tienes la oportunidad de tenerlo, pues te lo recomiendo. En la parte de abajo les dejaré el enlace para que vayan a hacer su cuenta. Es completamente gratis si acaso no tienen una cuenta, porque sí les recomiendo que empiecen a usar esta plataforma, ya que aquí podemos crear logos, imágenes, lo que sea. Esto no es patrocinado ni nada por el estilo, nada más es que quiero empezar a subir más videos sobre esto porque siento que es una plataforma que realmente les puede ayudar bastante. Así es como ha quedado mi tríptico de esta parte, que es la parte de adentro. En esta parte pueden poner información breve, información útil, información que al espectador más le interese, información importante. En esta parte de acá empezaré a configurar todo lo que son los colores, quitar algunas formas, algunas figuras, poner otras fotos, cambiar colores, etc. Todo eso me encanta, porque aparte de eso también podemos configurar lo que es la tipografía. Eso sí, coloquen la tipografía que sea bien entendible, tipografía que sea como light, que no se vea tan saturada. También pueden colocar lo que son estos tipos de dibujos, para que así pues a las personas les llame más la atención. Al
final decidí cambiar algunas cosas que no me había gustado mucho lo que era el dibujo que había puesto, así que puse esta que se veía como más realista y se veía más bonito. Así que pues les recomiendo que cuando hagan su tríptico lo hagan con calma, con tiempo, y como les mostré al principio, aquí hay un montón de plantillas que pueden utilizar y nada más cambiar algunas cositas, porque ya hay algunas que se acoplan como a los temas. Así que eso es todo por hoy, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.